Muy buenas tardes, tengan todas y todos nuestro amable auditorio. Los saludamos con mucho afecto en un día tan importante y tan especial, precisamente en este curso virtual Rutas para Construir un Proceso Electoral Libre de Violencia Política en Razón de Género, convocado precisamente por la doctora Mónica Mendoza, mi gran amiga, aliada, pero sobre todo siempre sororaria, compañera de ruta, de viaje, y siempre atenta y siempre dispuesta a participar en esos temas tan importantes, que finalmente es quien convoca hoy a la sociedad veracruzana. Tenemos el honor de tener a una invitada de verdad sin igual, que estoy segura que se la pelearían en cualquier foro a nivel internacional, y hoy ha decidido aportar su tiempo precisamente de cara a este proceso electoral en Veracruz, a la ciudadanía veracruzana, a quienes nos escuchan, no solamente aquellas mujeres que aspiran a ser candidatas o que ya lo son, aquellas funcionarias públicas, sino también aquellos medios de comunicación que son fundamental para Veracruz, para nuestro estado, para comunicar, para culturalizar. Y precisamente hoy tenemos a una invitada de lujo. Hoy tenemos entre nosotros a la doctora Leticia Bonifaz Alonso, quien, como ustedes saben, bueno, pues en unos instantes más mi compañera, la doctora Mónica Mendoza, se encargará de leer su currícula, pero bueno, es la voz autorizada de México en el mundo en temas no solamente de igualdad de género, sino de todos los avances de la paridad, de todos los avances de la lucha en contra de la violencia política en razón de género, y por ello de verdad me honro en tener la posibilidad hoy de saludarle en este gran evento. Muchísimas gracias, doctora Bonifaz, por haber aceptado nuestra invitación, pero sobre todo por estar con nosotros y por ser incansable en su lucha. Somos muchas las que le seguimos en su cuenta de Twitter y somos muchos más y muchas más quienes la admiramos. Y a lo mejor usted no lo sabe, pero es buen momento para decírselo. Sin más, por favor, doctora Mendoza, le ruego tenga el honor de presentarla. Muchísimas gracias, mi querida magistrada. La verdad es que efectivamente, como lo señalas, estamos muy honradas de haber podido contar con la presencia, por poder contar con la presencia y la participación de quien hoy nos hace el honor de acompañarnos. Como mujeres mexicanas, también nos sentimos muy honradas de esta alta investidura que ella representa, porque nos lleva a todas a este espacio de tan importante convocatoria a nivel mundial. Les voy a leer la currícula para compartirles un poco más de su trayectoria personal y de vida. Ella es Leticia Bonifaz Alfonso, quien es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM, de donde es catedrática desde hace 30 años. Fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. Se ha desempeñado en distintos cargos, entre los cuales se encuentra el de haber sido directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicos, el CIDE. Además, fue consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal y directora general de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Leti ha participado en foros nacionales e internacionales, publicando trabajos científicos en la región y artículos de opinión en El Universal, en donde todas podemos leerla. Actualmente funge como experta independiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Con nosotras hoy nos honra ampliamente la presencia de Leticia Bonifaz Alfonso. Adelante, Leti. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto estar con ustedes platicando de un tema tan relevante como es el tema de la violencia política. Y lo primero que yo tendría que decir es por qué tuvimos que llegar a la necesidad de reformar leyes para poner explícitamente qué conductas son aquellas que se han presentado en los últimos años en las contiendas electorales. Y me voy a regresar un poco hasta los inicios, cuando las mujeres comenzaron a intentar participar en política. De entrada, no es solo el caso de México, sino es un tema mundial. Las reglas de participación política las pusieron los hombres desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y allí básicamente se dijo que los derechos políticos eran derechos de los hombres, así de sencillo. Y las primeras mujeres que se atrevieron a decir por qué nosotras no vamos a tener derechos políticos
fueron mujeres que terminaron, como en el caso de Marie Gousset, que terminaron pues en la horca. ¿Por qué? Por haber reclamado derechos políticos para las mujeres. Todo el siglo XVIII en el mundo ya fue un siglo de lucha por derechos políticos para las mujeres. Y a finales del siglo XIX, ya muchos países consagraron derechos políticos para las mujeres. Y el siglo XX ya fue nada más de consecución y de plasmar esos derechos a nivel de leyes. En el caso mexicano, el primer antecedente importante de una persona que luchó por derechos políticos en México fue de Guerrero, nació en Taxco y se llamó Laureana Reich. Ella es hija de una persona de Estados Unidos y madre mexicana. Pero ya la lucha por los derechos político-electorales en México se da a partir del Congreso Feminista de enero de 1916 en Yucatán, y a partir de allí toda la lucha por el sufragio viene encabezada básicamente por Ermila Galindo, que hoy por fin ya está su imagen en los billetes de 1,000 pesos, y hoy se colocó su nombre con letras de oro en la Cámara de Diputados. Ermila Galindo es quien propugna por el derecho al voto y es de hecho la primera candidata que existió, porque ella participó en una elección a diputada federal por un distrito de aquí de la Ciudad de México, pero desafortunadamente perdió. Ermila Galindo lo que hace es decir que la Constitución del 17 llevó los ideales de la revolución y que no había una exclusión para que las mujeres pudieran participar en temas políticos. Porque cuando la Constitución decía mexicanos, se debía entender a hombres y mujeres, y ella se inscribe y puede participar, y hay mujeres que votan por ella. Entonces ya tenemos un momento en donde se puede saber que hubo una candidata mujer y mujeres que votaron por ella. Después de esta hazaña de Ermila Galindo, varias personas participan en congresos como candidatas a congresos locales, pero solo Elvia Carrillo Puerto logra ser diputada en Yucatán, y tanto en Chiapas como en San Luis Potosí se hacen reformas para que la mujer pueda participar. Sin embargo, no obstante que podía interpretarse que la Constitución, al decir que los mexicanos tenían derecho a votar y ser votados, y que al decir mexicanos se incluía a mexicanas, la interpretación de la Secretaría de Gobernación más adelante se cerró diciendo que solo era para los hombres. Entonces siguieron pasando los años y hay otra mujer muy importante que se llama Margarita Robles de Mendoza, que ella expresamente se dedica a estar presidente por presidente preguntándoles si van a hacer la reforma para que finalmente las mexicanas podamos votar. Entonces, Margarita Robles de Mendoza le hace la pregunta a Calles, pero particularmente la hace por escrito a Portes Gil, y tiene una entrevista con Portes Gil, que era un abogado de la Libre de Derecho, y consta en un libro de Margarita Robles de Mendoza que yo acabo de conseguir. Es un libro ya muy antiguo, pero lo tengo conmigo, y allí narra desde que llega a Palacio Nacional y cómo el presidente Portes Gil le dice: yo como abogado no veo que haya ninguna restricción para las mujeres para votar, pero sí hay que considerar que hay muchas cuestiones que han sido adversas a las mujeres hasta ahora y quiero que sea compromiso de mi gobierno revertirlo. La entrevista de Margarita Robles de Mendoza a Emilio Portes Gil está en este librito de ella, pero Portes Gil ya no hace ningún cambio, porque estaba ya muy claro que se tenía este propósito de específicamente decir que las mujeres teníamos derechos políticos tanto de votar como ser votadas. Que habrá que aclarar que en el gobierno del general Cárdenas ya se había hecho la propuesta de reforma, pero no fructificó por un miedo o temor de que las mujeres votáramos no por el candidato que quisiéramos, sino, así se argumentó, por quien dijera el marido o por quien dijera el confesor. Eso fue lo que se dijo.
y la probabilidad que se vote con la derecha es más alta y había riesgo para el Partido Nacional Revolucionario de la época del general Cárdenas, y entonces México iba a dar el derecho al voto después de España y sin embargo se queda detenido por temor. Y es una reforma que no se promulga. Margarita Robles de Mendoza sigue insistiendo en esto. Cada vez iba y decía, falta el derecho al voto. Entonces, la primera vez que ya se da el derecho al voto a nivel municipal, pues estamos hablando del presidente veracruzano, estamos hablando ¿de quién? De don Miguel Alemán. Y Miguel Alemán da el voto a las mujeres, y también es muy interesante a nivel municipal porque dice que van a ir probando poquito a poquito de qué somos capaces. Quiero insistir en esto porque no se cuestiona nunca la capacidad de ningún hombre para votar o ser votado. Incluso, les voy a poner estas paradojas. Habían muchas mujeres en Yucatán, maestras de escuela, que estaban alfabetizando a hombres de medio rural, y los hombres de medio rural podían votar y las maestras no, por ser mujeres. Vean si no es una paradoja, porque se dice, bueno, ¿tendrán o no la capacidad? ¿Por qué la capacidad se cuestiona a las mujeres y no se cuestiona a los hombres? Nunca se ha cuestionado a los hombres, porque por el solo hecho de ser hombres tienen la capacidad. Y sin embargo, las mujeres tienen que demostrar que tienen la capacidad. Entonces, en el caso de la reforma que se hizo con Miguel Alemán, hay un discurso que vale oro y que incluso está en un trozo de una película que se llama Las Sufragistas, mexicana, donde ahí se ve el trozo donde él dice, invito a las mujeres de México a participar en las elecciones municipales que vienen, pero les recomiendo que no pierdan su feminidad, que no dejen de ser femeninas al emitir su voto y al participar en política. Porque el segundo gran temor es, ¿qué va a pasar con las mujeres? Si participan en la política, se van a volver hombres. Y aquí comienzan las primeras agresiones que tienen que ver con violencia contra las mujeres. ¿Por qué muchas mujeres hasta hoy en día no pueden decir soy feminista? Porque se cargó el término sufragista o feminista para hacer mujeres revoltosas, mujeres rebeldes, mujeres lesbianas, mujeres feas, mujeres solteras, mujeres con una agresión adicional en donde decía, pues una mujer que está en su casa con su familia atendiendo, pues ella no está pensando en política. Quienes están pensando en política son estas revoltosas sufragistas que quieren no estar en su casa y salir y todo lo demás. En la discusión del voto hay algo muy interesante donde un hombre dice, pero además las mujeres van a saber qué salimos a hacer afuera de la casa. Entonces, si se dan cuenta de qué salimos a hacer, pues ya no nos van a recibir como ahora nos reciben, porque nos reciben como si estuviéramos muy cansados y hubiéramos hecho muchas cosas afuera. Así dicho. Bueno, entonces se fue probando poquito a poquito de qué éramos capaces, hasta que viene ya el gran reconocimiento del derecho al voto a nivel federal, en la época de Ruiz Cortines. En muchos casos se piensa por qué nos tardamos tanto, por qué sucedió hasta Ruiz Cortines, y sin embargo, así se dieron las cosas en México. Muchos países latinoamericanos concedieron el voto mucho antes que México. Uruguay fue de los primeros, pero pues Argentina nos lleva décadas en cuanto a los avances en materia de derechos políticos. Pero aparentemente ya tenemos en el 53 resuelto el tema. Las mujeres podemos votar y ser votadas. Y sin embargo, empezó por goteo. Una mujer candidata, otra mujer candidata, pero no se vio así la irrupción de las mujeres a la esfera pública como se esperaba. Y la pregunta es ¿por qué? Y allí tiene que ver lo que hoy tratamos como violencia política por el estigma. ¿Quién es esa mujer que quiere participar en política? Y vienen todas las agresiones respecto de ella o incluso respecto de los maridos y los maridos deteniendo a las mujeres para que no participaran en política. Como todas y todos sabemos, la primera gobernadora que hubo en México, que fue Griselda Álvarez,
también escribió memorias, como las escribió Hermila Galindo, como las escribió Margarita Robles de Mendoza, pero doña Griselda platica, ella había sido hija de gobernador en Colima, y ella quería ser candidata, y ya estábamos en los años 70, ya había pasado el Año Internacional de la Mujer, ya había sido la Conferencia de la Mujer en México, ya una mujer había portado la antorcha olímpica desde del 68, las mujeres tenían ya mucha presencia pública, y ella visita, así lo narra en su diario, a los tres sectores del PRI que iban a ser determinantes para su candidatura, y dice que Fidel Velázquez, con todo el colmillo, le dice, pues a mí normalmente no me preguntan, pero si me preguntan, voy a decir que veo bien su candidatura. Se va después a ver a la CNOP, a la CNC, y al final, bueno, decide ir directamente a ver al secretario de Gobernación, que era don Jesús Reyes Heroles. Entonces, en las memorias de doña Griselda consta que dice que Jesús Reyes Heroles le dijo 5 veces no. Le dijo no, 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 no y no. Porque el pueblo de Colima no está preparado para que sea gobernado por una mujer, aunque tú estés preparada. Entonces, muchas veces es la mujer no está preparada. Y luego, la mujer ya está preparada, pero el pueblo no está preparado. Total que hay alguien que no está preparado y que no hay condiciones. Entonces, doña Griselda cuenta cómo el rey Colimán, que está allá en la capital de Colima, amaneció con un mandil y comenzaron todas las bromas y toda lo que hoy llamamos violencia de género contra doña Griselda, que además era una mujer muy cabal en todos los sentidos y ella siguió como que sin nada. Pero después empezaron las gobernadoras en estados chiquitos, que se pruebe Colima, que se pruebe, y ya ven así, primero municipal, luego en un estado chiquito, vayamos viendo poquito a poquito de qué son capaces. ¿Por qué? Porque son mujeres, sencillamente la única razón es porque son mujeres y no están suficientemente preparadas. Y cuando están suficientemente preparadas, el pueblo no está suficientemente preparado. Entonces, a pesar de que ya se veían avances y que la posibilidad existía, muy pocas mujeres seguían participando en el espacio público y teníamos pues unas cuantas senadoras hasta el momento en que se tuvo que hablar de pongamos cuotas. Y después de las cuotas vayamos a lo que hoy es la paridad. Pero el tema de la paridad pues es un tema de hace 2 años. Ya la paridad en todo, hace dos, ya no sé, pero es muy reciente. Cuando nosotros hablamos de paridad en todo, es para forzar que los partidos políticos presenten candidaturas de mujeres porque no lo hacen. Y aquí hay que hacer una diferenciación muy importante, que es la que se hace en la ley para prevenir la violencia contra las mujeres en general, pero especialmente la violencia política, que no son las mismas condiciones en el mundo rural y en el mundo urbano. Y dentro del mundo rural, en el mundo indígena. ¿Por qué? Porque muchos de los supuestos que están aquí y que particularmente se pueden considerar en el caso de Veracruz por la población indígena que tiene, pero son situaciones que se han visto particularmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son casos en donde está previsto ya en la ley como violencia que no te dejen participar por el hecho de ser mujer. Es decir, en algunas comunidades de Oaxaca dijeron, aquí no participan las mujeres porque el uso y costumbre ha sido que aquí no participan las mujeres. Y puede ser también en algunas comunidades tzotziles y tzeltales de Chiapas, en donde la regla es esa. Pues el Tribunal Electoral desde hace muchos años dijo, esos usos y costumbres pues son contrarios a la Constitución, a los derechos humanos, a los tratados internacionales, y son costumbres que no valen para estos efectos de exclusión de las mujeres. Pero entonces, las resoluciones del Tribunal Electoral en esta materia, ¿qué pasa si al final la comunidad no lo cumple? Y ahí viene otro de los supuestos de violencia. Ganaste, pero no te dejo rendir protesta ni te dejo tomar posesión porque ganaste, porque dice el tribunal que ganaste, pero aquí en el pueblo las mujeres no gobiernan. Entonces tuvimos varios casos en Chiapas en donde las mujeres presidentas municipales que habían ganado no, y que habían tenido parte por cuota en aquel momento, tenían la designación constitucional, pero no podían participar realmente
porque desafortunadamente la propia comunidad impedía que tomaran posesión. Hubo en Oaxaca mujeres que fueron apedreadas o apedreadas sus casas o amenazadas las familias, o en una situación en donde se buscaba amedrentarlas. En muchos casos, desde que son candidatas, vienen estas amenazas. Y por eso la ley ahora te hace la previsión de que la violencia no solo es una violencia física, sino que muchas veces es una violencia psíquica. Y también se habla de una violencia económica, porque en muchos casos, y se vio, no solo a las mujeres las ponían como candidatas en distritos que se sabía que se iban a perder, sino no se les daba el dinero para la campaña. Entonces ya hoy sabemos que esos son tipos y manifestaciones de violencia que en su momento no eran consideradas. Digo todo esto porque aparentemente las mujeres tenemos desde el 53 el derecho a votar y ser votadas, desde el 75 reformas legales para el tema de la igualdad, tenemos ya desde hace más de una década una ley para prevenir la violencia específica en todos los sentidos, y tuvimos que legislar para que existiera esta forma de sancionar cuando exista violencia, porque todavía hoy, siglo XXI, la mujer no compite en las mismas condiciones del hombre porque sigue sufriendo exclusión. Las posibilidades de que le oculten la convocatoria, de que a tiempo no le den información, de que le den información a destiempo, de que tenga que estar ella viendo por sus propios medios, que no le den los recursos, que la bloqueen, que la amenacen, que la intimiden. Todas son situaciones absolutamente reales que se tuvieron que poner en ley porque son parte de algo que sucedía. Desafortunadamente, al legislar no se tuvo que inventar mucho, sino más bien ver lo que sucedía y ponerlo a nivel de ley, con las consecuencias que puede tener y que seguramente va a tener en este proceso. Ya ahorita hay varias denuncias, hay mujeres muy acompañadas y grupos de mujeres que han estado teniendo ya como objetivo orientar a las otras mujeres para saber qué hacer en casos de violencia en cualquiera de sus expresiones. Con otro detalle más, las mujeres candidatas sufren también discriminación por los temas de estereotipos de género. Desde que están compitiendo, son sujetas a un escrutinio público diferente al del hombre. El cómo está vestida, el cómo está peinada, su peso, su estatura, la forma de su cuerpo, todo en la mujer resulta muy relevante y en el hombre irrelevante. ¿Qué tipo de zapatos lleva? ¿Qué tipo de bolsa usa? Etcétera, etcétera, cosa que se vuelve muy relevante para él. Las preguntas en relación a su maternidad, en relación a quién va a cuidar a sus hijos, en relación a todos los temas de los estereotipos, de las funciones de cuidado que tiene, resulta que en las campañas aparecen como una pregunta que jamás le harían a ningún hombre. Y eso significa que el procedimiento no va en un sentido igualitario, sino más bien está sesgado hacia consideraciones que son diferentes para hombres y para mujeres. Por esa razón, tenemos previsiones muy específicas hoy en donde se habla de las formas en donde se puede obstaculizar una campaña para impedir que la competencia electoral se dé en condiciones de igualdad. Muchas veces las mujeres están compitiendo en desventajas, no solo por estos estereotipos, sino por acciones concertadas, y vamos a hablar, ¿por qué no?, de los pactos patriarcales, porque díganme, cuando tuvimos una legislación ya paritaria, cuando dijimos estamos ya en condiciones de igualdad, la Junta de Coordinación Política en la Cámara y ya las formas de cómo se iban a hacer las comisiones, de inmediato quedaron establecidas otra vez con casi puros hombres. Y hubo que pelear porque la mesa directiva tuviera mujeres. Porque a pesar de la paridad, los pactos de quién va quién y quién preside qué comisiones y cuáles son las más importantes, o cuáles les dejamos que son temas de mujeres, los temas de niñez, los temas más femeninos, entre comillas, en función de estereotipos. Entonces, a las mujeres
se les difama, se les calumnia, vienen injurias, hay expresiones que las denigran o las descalifican, y todo eso, como decía yo, con base en estereotipos de género, y el objetivo es menoscabar su imagen o anular incluso sus derechos. Hay otro punto que es muy importante, que es el de divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de género. Porque como les decía yo, la habilidad para la política del hombre parece natural y la habilidad para la mujer tiene que ser demostrada, y es muy frecuente que se muestre o haya la intención de demostrar que una mujer no sabe, que una mujer no puede, que una mujer no está en las mismas condiciones o que tendrá que mostrar su capacidad. Y por el otro lado, esto de qué tipo de imágenes o qué tipo de información privada perjudica más a la mujer o al hombre. Ustedes saben que la sociedad es mucho más permisiva con los hombres que con las mujeres, y entonces que una mujer aparezca en una imagen porque fue a una fiesta y se tomó unas copas es totalmente mucho más grave a que fuera un tema de copas de un hombre. ¿Por qué? Porque los roles asignados y los estereotipos operan distinto para unas y para otras, y para otros. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir a su renuncia a la candidatura o el cargo para que fue electa. Esto, les digo, fue una realidad en Chiapas y en Oaxaca, que la intimidación llega incluso hasta las familias, y la cuestión es, ya llegaste, tuviste que, bueno, llegaste porque teníamos que poner candidata mujer, pero está pactado que sea tu marido el que gobierne. Es una realidad, en Chiapas está de lo más frecuente este fenómeno, en donde incluso se ha presentado un hombre a una reunión y dicen, aquí tenemos registrado que es presidenta la que gobierna tal localidad, y dice, sí, es mi mujer, pero yo vengo a tomar las decisiones, y en muchos casos las propias secretarías han dicho, pues aquí tenemos que tener a la que es la presidencia porque es la legítima y no usted. Pero yo soy el que mando y nada más la pusimos como un acuerdo porque había que cumplir con una paridad. Entonces, muchas veces no les han dejado tomar protesta del encargo, o muchas veces impiden que asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias y que tengan actividades más correspondientes al estereotipo de lo que debe hacer una mujer. Y en ese sentido, toda la discriminación que sufren también es en función de si decidió no tener hijos, crítica. Si decidió tener hijos, ¿por qué no les está cuidando? Si decidió tener hijos y no los está cuidando, entonces viene incluso toda una también campaña, a veces contra el esposo que está jugando el rol que normalmente se le ha asignado a la mujer. En fin, hay en las leyes ahora se prevé la violencia física, la sexual, la simbólica, porque esa no necesariamente tiene que ser totalmente visible y ostensible, sino es una forma de estar denigrando y afectando de manera psicológica o económica o patrimonial, como habíamos visto. Luego, el uso de recursos. Hay mujeres hoy presidentas municipales en Chiapas que no están ejerciendo ellas sus recursos, pero sí están firmando los documentos, y más de una ya hasta terminó con responsabilidades fuertes por no haber estado desarrollando las labores que le tocaban. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando se habla de limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad.
El tema fundamental, como he estado recalcando, es un tema de desigualdad, es un tema de discriminación, es un tema de decir hombres y mujeres están hechos de diferente manera y tienen aptitudes diferentes por naturaleza. Y obviamente esto no es así. Cuando las mujeres empezaron a participar en política, ni siquiera se tenía la claridad de dónde estaba la utilidad de que más mujeres tuvieran esa participación. Porque finalmente somos una sociedad que normalmente está compuesta por un 51% de mujeres. Normalmente es así. Y sin embargo, la representación política nunca ha estado en ese nivel, salvo ahorita el gran logro que tuvimos en Cámara de Diputados y Senadores. ¿Cuál es la ventaja de que más mujeres lleguen? Pues entonces tiene sociedades más igualitarias porque las mujeres tienen, ya no están como en muchas composiciones que tuvieron cámaras de diputados senadores en una situación de minoría, sino ellas ya pueden fijar agenda política, determinar políticas públicas con perspectiva de género, ver de qué manera pueden tener ventajas mujeres indígenas. Y hay que considerar no solo que estamos hablando de mujeres, sino toda la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que cuando hablamos de mujeres, aparentemente estamos hablando de lo mismo, pero no sería lo mismo hablar de una mujer indígena, de una mujer con discapacidad, de una mujer adulta mayor. Pueden tener distintas características y también puede haber carga de estereotipo en función de cada interseccionalidad que se va a dar. ¿Cómo veo las cosas hoy y cómo creo que vienen más adelante? Hasta el año pasado teníamos un optimismo total. Teníamos, porque veíamos que veníamos en una curva ascendente de lucha que se vio interrumpida desafortunadamente con la pandemia y el COVID. ¿Por qué? Porque la mujer, por la pandemia, se vio obligada de nuevo a entrar al espacio doméstico y a tener la doble jornada de trabajo y a tener menores posibilidades de participación en espacios públicos por la doble responsabilidad. Porque aunque se diga que competimos de manera igual, no es cierto, porque incluso hasta para la decisión de una candidatura, si le ofrecen a una candidatura a un hombre de inmediato la acepta. Y una mujer tiene que irse para ver si va a tener las condiciones para aceptar. A platicarlo con el esposo, si tiene esposo, a platicarlo en el ámbito cercano porque le tocan labores de cuidado respecto a la mamá, respecto de alguien. Y entonces tiene que valorar una serie de cosas para decir, sí me lanzo. No es en automático que, como el hombre decide, yo participo y todo se acomoda porque todos me van a apoyar y lo doy por sentado. Y la mujer, en cambio, tiene que llegar a convencer. Tiene que llegar a ver si va a tener los apoyos y las redes que necesita para ella estar participando en política. Y ya para ir cerrando les diría, yo lo pongo en una ecuación muy clara y todo lo que les he venido narrando hoy es de qué manera las mujeres empezaron a participar mucho más en el espacio público paulatinamente, con cambio de reglas y con conquistas de una lucha de las sufragistas del mundo y de México para lograr estar en el espacio privado, en el espacio público. Pero ningún hombre está en lucha para estar en el espacio privado, nunca, ni uno solo que diga, a ver, unámonos para que nos respeten nuestras decisiones y la participación que debemos tener en el espacio privado. Entonces, el desequilibrio en lo privado es lo que provoca que la mujer tenga un diferente trato y diferentes posibilidades de rendimiento en el espacio público, porque, como se ha dicho, tiene que cumplir con la jornada de su trabajo de espacio público más el tema del trabajo doméstico. En el momento que lo doméstico esté equilibrado, en ese momento lo público se equilibra también como consecuencia.
Y si ven, todos los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora han estado enfocados en qué hacemos en el espacio público y qué hacemos con las mujeres en el espacio público. Y todo el castigo, entre comillas, que han tenido las mujeres es por dejar el espacio que les corresponde e irrumpir en un espacio que no les toca porque tradicionalmente ha sido de hombres. Entonces, las agresiones, la violencia, los ataques que vienen es por esta irrupción que se dio de lo privado a lo público porque se salió de su esfera. Y muchas veces los hombres que por apoyar a las mujeres hacen la tarea en lo privado, esos hombres también sufren a veces violencia de parte de los otros hombres. No solo mandilones o como les quieran llamar, pero no es bien visto el hombre que para apoyar a la mujer toma las responsabilidades en el espacio privado. Yo soy admiradora de una mujer muy importante que se murió el año pasado y que fue la juez Ruth Bader Ginsburg. Y seguramente vieron ustedes la película en donde cuando se ve cuál es la clave del impulso a su desarrollo profesional, la clave es que desde aquella época, años 50, el marido comenzó a hacer las tareas complementarias en el espacio privado y eso hace que ella pueda estar trabajando sin estar preocupada de comida, de lavado de ropa, de trastes, etcétera, etcétera. Se trata de lograr el equilibrio en el espacio privado y en consecuencia se logra el equilibrio en el espacio público. Mi propuesta es que veamos más hacia lo privado porque seguimos muy enfocadas en ver cómo se desarrollan las mujeres en el espacio público con reglas impuestas, con criterios del sistema patriarcal que hemos venido comentando y que no siempre se logra romper. Ando ya con la boca muy seca y con trabajo de muchas horas el día de hoy. Entonces, si no les importa, ¿podríamos adelantar las preguntas? Con todo gusto, Leti. Qué interesante esto que comentas. Yo estaba tomando nota. Me gusta mucho ir acompañando lo que escucho, de tomar nota, porque es muy trascendente y además es una visión necesaria. Por eso es muy importante, por ejemplo, mucho del trabajo legislativo que se ha estado realizando a nivel federal en el país para tratar de normar criterio con respecto al trabajo doméstico, a la política de cuidados, al teletrabajo, y ahí tenemos toda una enorme dinámica sobre la cual realmente seguir ahondando, porque como bien lo dices, y la verdad te confieso, me parece muy, muy, muy fuerte, muy importante esto, ¿no? Colocar nuestro foco de atención en un punto porque eso va a permitir que el otro aspecto se pueda ir equilibrando. Te comento, estamos transmitiendo desde diferentes plataformas, entonces tenemos muchos comentarios y muchas personas conectadas en distintas plataformas. Voy a hacer brevemente algunos de los comentarios. La mayor parte de ellos son comentarios que hablan de qué interesante, qué trascendente esto que tú estás comentando. Tenemos con mucha insistencia, nos han estado compartiendo, y quiero decirlo muy puntualmente, un caso específico de violencia política en razón de género que ocurre en el municipio de Coatzacoalcos, presuntamente por parte del municipio de Coatzacoalcos hacia una mujer integrante de su cuerpo edilicio. Entonces, yo lo coloco sobre la mesa como una realidad que está, y desde luego sabiendo que también lo está escuchando mi querida Tania, quien es magistrada del Tribunal Electoral y a quien le corresponderá la tarea de intervenir para poder atender estos casos. Pero bueno, ha sido muy puntual aquí el compañero Quetzalcóatl Águila y otros en compartirnos lo que está sucediendo en Coatzacoalcos y de ningún modo es no mirar eso que tenemos cerca porque todas las violencias deben de ser atendidas. No sé si con respecto a estos temas específicos tú quieras comentar algo. Sí. Es muy importante lo que se está comentando porque yo estuve trabajando el tema de la violencia más en proceso electoral.
pero puede estar ya en autoridades constituidas. Muchos casos de violencia de los que ya hoy se han denunciado han tenido que ver con esto, como el tipo Coatzacoalcos, donde de pronto hay una persona, una regidora mujer o alguien de un órgano colegiado mujer. Me tocó conocer un caso muy delicado en Tlaxcala, en donde sencillamente la hacen un lado, la bloquean y no tiene la participación porque otra vez se reúne el club de Toby y la excluyen. ¿Y qué se puede hacer y cuál es la instancia? Porque un tema es en el proceso electoral y otra ya con autoridades constituidas que siguen con estas consecuencias. Y aprovecho para un punto que se me había quedado fuera, el punto de cuál es el trabajo de los tribunales. Porque si se dan cuenta, el esfuerzo legislativo es tratar de ver todos los supuestos que se pudieran dar a nivel amplio, como es la ley general y abstracta. Pero los casos concretos y específicos lo van a tener los OPLES y lo van a tener los tribunales electorales, y ahí es a donde viene lo que yo le llamo la creatividad judicial. No es salirse de la letra de la ley, pero sí con tus posibilidades de interpretar con algo que es muy relevante. Tienes principios muy claros, y el principio de no discriminación lo tenemos en el primero constitucional, pero también en las convenciones que México ha suscrito y de la que somos parte, y en consecuencia, con base en el principio de no discriminación, de ahí puedes derivar muchas reglas, independientemente de las que ya están escritas. Pero este trabajo de creación jurisdiccional es el que se le está dejando a los jueces, porque en realidad las posibilidades de lo que venga de discriminación son tan amplias y puede haber tantas variedades que desafortunadamente tenemos que pensar que si el legislador te dejó abiertos paraguas, digámoslo así, ante la lluvia específica, pues ya los irás sacando y atendiendo caso por caso. Muchísimas gracias. Es muy, muy precisa y muy puntual esta observación que tú nos aportas. Te lo agradecemos mucho. Acá nos dan ya el dato muy, muy concreto, y yo me voy a comprometer con Quetzalcóatl, quien nos ha mandado muchísimos mensajes a todo esto que ha compartido aquí en el chat. Si tú me lo permites, y sin otra intención más que hacerte de tu conocimiento, este caso que nos está reportando de violencia política en contra de la síndico única del municipio de Coatzacoalcos. Tenemos comentarios, te manda muchos saludos Marta Mendoza Parisi, quien compañera feminista, maestra de muchas generaciones en el estado de Veracruz, como tú bien sabes, y asesora legislativa en el Congreso del estado de Veracruz. Nos hacen una pregunta muy, muy interesante por aquí. Dice Gastón Fomperosa, dice, ¿podría abundar sobre los estudios de caso donde las mujeres llegaron al poder y no se les permitió ejercer su función, como lo que comentabas antes del caso de Oaxaca y de Chiapas? Sí, no sé si me va a contestar María Cruz y le hago el mensaje de, creo que fue Chanal y Huistán, fueron los municipios, y algo pasó también en el Chalchihuitán, pero fueron casos muy específicos en donde, incluso alguno en Tenejapa tal vez, yo soy chapaneca, lo aclaro, y he seguido muy de cerca, y casi estoy segura que fue Chanal, y el caso de Rosa Pérez, y el caso de, fueron varios casos en donde dijeron, sí ganaste, pero finalmente no vas a poder participar porque no te vamos a dejar entrar por acá. Entonces lo puedo incluso buscar rapidísimo si fue en... Ándale, si quieres, en lo que tú checas el dato, yo te voy compartiendo aquí, porque además tienes muchos, muchos comentarios. Nos dice Saraí Morales, palabras con tanta exactitud para la triste verdad del papel de la sociedad. Los hombres le dan a la mujer un lugar secundario en los temas de política, y eso ocurre a nivel general, ¿no? Tienes saludos de Meta Ávila. Dice Rocío Ochoa García, que es compañera académica de la Universidad Veracruzana, que ¿a qué película te referías hace ratito? La película sobre la vida de Ruth Bader Ginsburg. Sí, está en Netflix. En Netflix, y hay un documental muy específico sobre ella. Sí, es maravilloso. Nos está haciendo favor de acompañarnos Mireia Toto, quien te manda también saludos. Dice Gris Suso, cuánta verdad todo lo que has dicho.
Nos saluda Estíbaliz Arraluqui, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Boca del Río. Areli Arán dice, saludos desde la Huasteca Veracruzana. Nos saluda Linka Vidal. Del Instituto Municipal de las Mujeres de Tlapacoyan, nos dice, los hombres sienten un reto cuando saben que las mujeres pueden ocupar los mismos espacios y porque tienen las mismas capacidades que ellos. Es cuando se sienten desplazados y dicen, ah, esta vieja se siente fregona y quiere ser igual a mí. Bueno, pues entonces que empiece el juego y veremos quién gana, y ellos son los que tienen el poder, nos dicen. Tienen el poder de decisión, sobre todo porque ¿quién decide las candidaturas? Vean ahorita cuántos presidentes de partidos políticos hay y cuántas mujeres. Se avanza y se retrocede porque se van cooptando y se vuelve una cuestión de reto, de competencia, en lugar de decir hay una sociedad igualitaria que tenemos que construir, y entonces una sociedad igualitaria se construye por hombres y mujeres. No puede construirse con base en la exclusión. La exclusión no nos va a llevar nunca a condiciones de igualdad. Entonces, parte del trabajo que hay que hacer es que no se vea un tema de competencia, es un tema de complementariedad, es un tema de colaboración, es un tema de sumar aptitudes y sumar conocimientos. Fíjate que actualmente estoy trabajando un libro sobre mujeres en la diplomacia y he encontrado cómo las primeras sufragistas que se integraron a temas de diplomacia decían, mientras los hombres están en pie de guerra, las mujeres estamos en pie de paz. Y estamos en pie de paz porque somos las que perdemos a los maridos, perdemos a los hijos y queremos que las cosas estén bien. Y la historia de la humanidad es la historia de la guerra, no es nunca la historia de la paz. Entonces, por eso, ahorita Mujeres tiene un programa de mujeres constructoras de paz. Ahorita el tema que tenemos en México de violencia, pues está más ligado al tema de narcotráfico. Pero ve quiénes son las que buscan, las buscadoras son mujeres. Y entonces hay como una cuestión, no es de aptitud, sino de conocimientos que se pueden aportar y complementar. Si alguien lo ve como rivalidad, ya el punto de partida está mal, porque por eso viene la agresión. Y muchas veces nos hemos preguntado por qué ha subido el tono de la agresión hacia las mujeres. Si venía ya un poquito más suavecito y sutil, y de repente se volvió de choque y de enfrentamiento, que ya no se pensaba que venía hacia allá, porque molesta quitar espacios. Y sí, un espacio que ocupa una mujer, pues antes lo ocupaba un hombre, necesariamente. Pero va a llegar un momento en donde el equilibrio es un equilibrio semejante al que se da en la sociedad en la toma de decisiones. Las grandes líderes mundiales, como Angela Merkel o como la primera ministra de Nueva Zelanda, te muestran cómo las políticas públicas se van equilibrando cuando las decisiones las tomas en conjunto y coordinadamente. No es estar por estar, sino es estar para decidir diferente y para meter la otra parte de la humanidad completando. No se trata ni de competir, ni menos hacer las tareas como tradicionalmente se han hecho en el sistema patriarcal. Me gusta mucho el enfoque que tú nos aportas, porque es un enfoque muy, desde luego, fundamentado en los derechos humanos y en la óptica de la complementariedad. Y yo encuentro continuamente que eso es algo, Tania, no sé si tú coincidas conmigo, que eso es algo que le genera conflicto a muchas de las mujeres, ¿no? O sea, porque pues desde luego eleva el tono de violencia presente. En cambio, si lo construimos desde esta óptica, pues nos da otra perspectiva de abordar los temas, ¿no? En la transmisión de YouTube tenemos algunos comentarios que voy a mencionar también. Andrea Maldonado dice, las mujeres que participaremos en este proceso tenemos que ir fortalecidas y capacitadas para hacer un buen papel, ya que las condiciones están dadas y ahora ni un paso atrás. Dice Norma Marroquín, también desde YouTube, dice, se agradece la claridad con la que expone usted este tema tan importante para la efectiva participación política de las mujeres. Acá tenemos a Yolanda que dice, Yolanda MC, dice, temas tristemente vigentes para todas las mujeres en todos los ámbitos. José Raúl Roy manda saludos, Maribel Gómez Torres, muy interesante.
Rosa María Bautista Serna manda saludos. Anita Winkler dice que celebra mucho su participación. Y hay aquí una, a ver, dice Alinka Vidal, hola, muy interesante tratar el tema de la feminidad y la recopilación que está haciendo de los inicios del voto femenino. Muchas gracias por su presencia y su participación. Y a mí me gustaría mucho, Leti, si tú me lo permites y si Tania no tiene inconveniente, preguntarte cuál es la perspectiva desde Naciones Unidas con respecto al proceso mexicano, porque el proceso mexicano es un proceso que se ha venido construyendo con muchos elementos jurídicos, con muchos avances legales, pero que se enfrenta a una situación de prevalencia de la violencia importante. Y entonces, para algunas personas especialistas en el tema, consideran que podría significar un retroceso en los avances logrados en materia de derechos políticos y electorales de las mujeres. Y en ese sentido, me gustaría mucho conocer tu punto de vista como experta, pero también ahora como nuestra representante y nuestro orgullo ante el Comité de CEDAW de Naciones Unidas. ¿Cuál es como tu visión con respecto a ello? Pues mira, desafortunadamente, desde que nos dieron el curso de inducción a la CEDAW, me dijeron que yo no voy a poder ser crítica de mi propio país. Entonces, okay. Yo no voy a participar en nada que tenga que ver sobre México, y por supuesto que voy a seguir activa, pero como experta de CEDAW no puedo opinar sobre mi propio país, que es México. Pero sí te puedo decir que a nivel mundial, el hecho de que México tenga ya unas cámaras de igualdad de diputados, senadores, eso se vio muy bien. Pero los procesos a nivel mundial lo que te muestran es que no es un proceso constante, de que ganado esto ya siempre vamos a tener legislaturas paritarias, sino que la probabilidad de retrocesos son muy grandes. Y te quiero decir algo que no dije que es muy relevante. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Si ves en las universidades, hay un número mayoritario de mujeres en muchas de las carreras de derecho, de ciencias políticas, de las que normalmente van hacia la política. Y sin embargo, cuando buscan candidatas, normalmente dicen, pero es que no hay mujeres. Entonces, ¿dónde quedaron esas mujeres? Las de los dieces, las de los mejores promedios y las de las medallas, ¿dónde se quedaron esas mujeres? Y la mayoría de las veces es porque a ellas sí se le puso la disyuntiva de carrera o familia, disyuntiva que no tiene ningún hombre. Y la disyuntiva la tienen porque, por los roles tradicionales, y porque además vamos a suponer que alguna decide, pues voy a intentar las dos cosas y las voy a intentar conciliar. Y los sentimientos de culpa son terribles. Nunca ningún hombre trabajando va a decir el tiempo que no le estoy dedicando a tal cosa. Y la mujer siempre lo va a tener en mente de podría yo estar ahorita haciendo las tareas con los niños o podría estar haciendo esto. Y ese sentimiento de culpa también viene de toda la formación, porque no se trata de que hombre o mujer en cargo público abandone la casa, pero el tema es que la mujer se lo pregunta y se lo cuestiona y se culpa y ningún hombre. Esa es la desigualdad de la que yo hablaba en el ámbito de lo privado. Perfecto, perfecto. Mira, otras dos preguntas finales antes de agradecerte tu participación. Marta Márquez nos dice, qué difícil situación para las mujeres. Hemos trabajado mucho para tener las mismas oportunidades y los espacios, pero desgraciadamente parece que los hombres no van a la par de todo este avance. La mayoría no quiere tener una nueva perspectiva de su masculinidad. Y tenemos otra pregunta por acá que dice lo mismo. Andrea Maldonado agradece esta capacitación y Lucero Rodríguez nos platica un caso desde su cotidianidad donde nos dice que en una ocasión un compañero militante, entiendo que ella es integrante de un partido político, creó una novela de su vida donde ella era la mala. Y al ser cuestionado, este sujeto dijo, bueno, ¿para qué se mete si no se va a aguantar? Y eso es lo mínimo. Ellos quieren demostrar su poder siempre imponiendo la violencia. Ella siempre ha pensado que es un sentimiento de inferioridad porque nosotras buscamos ser más, no buscamos ser más, sino simplemente ser. Entonces, bueno, un poco para cerrar,
me gustaría pedirte si pudieras considerar algún comentario con respecto a estas observaciones. Me gustaron mucho los últimos dos comentarios porque se trata de ser, pero de ser iguales. No tenemos por qué seguir viviendo en discriminación o diciendo por ser mujeres no pueden, por ser mujeres no son capaces, por ser mujeres que demuestren que, ¿por qué te van a poner el argumento del género? Esa es por una parte. Y la primera pregunta que leíste ahorita es muy relevante porque todo el tema de las nuevas masculinidades debe tener ya mucha más presencia, porque la mayoría de los cursos que damos y tienen una mayor asistencia de mujeres, porque hablas de temas de género y parece que es un tema que les interesa a las mujeres, y no tienes a los hombres en el esfuerzo de entender esto. Quiero decir algo, también las mujeres pueden reproducir el sistema patriarcal, no es algo que reproduzcan solo los hombres, pero hay muchas más mujeres en el intento de la deconstrucción que hombres intentando la posibilidad de ver el mundo y diferente. Hay muchos hombres que curiosamente cambian hasta que tienen una hija, cambian hasta que ven cerca a alguien que dicen, pues creo que sí he estado haciendo las cosas mal o que las puedo hacer de otra manera. El cambio tiene que ser en una reflexión muy profunda y en una incluso... En un mirarse así a cada uno, a nosotros mismos, para que vayamos viendo qué errores cometemos y qué cuestiones tendríamos que estar dispuestos y dispuestas a cambiar, porque si eso no se cambia, sigue existiendo lo que se ha llamado el techo de cristal para las mujeres, de ¿y por qué ya no avanzan más? O el suelo pegajoso, ¿por qué no logran levantar? Y cuando analizas, siempre va a estar esta ecuación de las que yo hablaba, de el equilibrio entre lo público y lo privado. Me gusta mucho esta perspectiva que tú nos aportas y de verdad yo la dejo como la más grande de las enseñanzas que nos has brindado hoy. Y un poco me tomo tus propias palabras para contestar una última pregunta que llegó, que va en este mismo sentido, dice Rebeca Ramos Reya. Me gustaría preguntarle a la experta ponente, ¿cómo podemos las mujeres construir un sistema político no patriarcal, es decir, un sistema político más paritario? Las empoderadas hacen política con las reglas de ellos. ¿Cómo construir nuevas reglas en el ejercicio del poder con perspectiva de género? El poder con rostro igualitario. Creo que está muy relacionado con esto que has mencionado. Sí. Porque muchas mujeres que participaron en política en otros años tenían que hacer la política como la hacían los hombres porque no había otra forma de hacerlo. Hoy nuestras diputadas que lograron sacar la ley de violencia, la ley de paridad, que han sacado cambios importantes, están trabajando distinto con la primera regla básica es... Las mujeres podemos trabajar juntas, porque es un invento del patriarcado que nos peleamos y que no logramos la sororidad. Entonces, el hecho de decir, a ver, independientemente de a qué partido pertenezcas, aquí somos la mitad de la Cámara y trabajamos juntas para sacar esta agenda que conviene a las mujeres y vamos hacia adelante. Y respeto tu filiación partidista, pero en estos temas de género vamos juntas porque es la única posibilidad de avanzar y se logró. Y muchas personas que en su momento dijeron, hombres que estaban de acuerdo con estas reformas, al rato estaban impugnando las reglas del INE porque no estaban en realidad convencidos y no era solo de dientes para afuera. Pero yo creo que las mujeres, para mí el ejemplo de Nueva Zelanda, el ejemplo de Finlandia y el ejemplo de Alemania son tres líderes mujeres que pueden hacer las cosas diferentes. Ahorita, por primera vez en la historia, vamos a tener una mujer directora de la Organización Mundial de Comercio, una nigeriana. La novedad es que es mujer y que es africana. ¿Va a cambiar la política pública desde la OMC? Ahí está el reto. Yo creo que sí, porque una experiencia de haber vivido hambruna en África, porque ella viene de una zona de Nigeria que todos conocimos por Biafra, por el hambre. Entonces, ¿va a cambiar siendo ella titular de la OMC? Yo creo que sí, porque las mujeres que toman decisiones están decidiendo diferente, no solo yéndose al patrón tradicional. Me gusta mucho eso y con eso me quedo. No sé, Tania, si tú quieras agregar algo, de verdad, qué poderoso y qué transformador es escuchar a mujeres como Leti, de quien, insisto mucho, nos sentimos tan orgullosas y tan contentas de que nos represente en ese espacio tan privilegiado.
Pues simplemente reiterar, por supuesto, nuestro maravilloso agradecimiento, admiración permanente a tu trabajo, doctora Leti Bonifaz, pero sobre todo me parece que todas las personas que nos están escuchando que tengan claridad que en el Tribunal Electoral aquí en este estado de Veracruz tienen una gran aliada y de verdad sientan la confianza para acercarse, para platicar, porque no solamente tenemos la convicción y la perspectiva, sino también el compromiso, porque llegamos gracias a la paridad y no a la caridad, como lo dijeron las expertas que nos han antecedido. Por ello, tenemos que hacer un papel y un rol diferente al que se ha venido haciendo, y ese es un gran reto también para las instituciones. Muchísimas gracias, doctora. Eres una escuela para nosotros, una referencia, pero sobre todo hoy para nuestro auditorio ha sido fundamental escucharte y tener la perspectiva global. Estoy segura que a través de esos ejemplos que das, también me atrevería a sumar el de Kamala, si me lo permiten, en Estados Unidos, hija de inmigrantes. Estoy segura que va a dar un cariz diferente, un matiz distinto, y por ello es que todas quienes nos están escuchando hoy, de verdad, nosotros estamos muy agradecidas, y en particular a ti, doctora Leti Bonifaz. Muchísimas gracias, Leti. Estamos muy, muy contentas con tu participación, te agradecemos, y bueno, pues nos despedimos de ti, no sin antes decirte que tú nos representas, tú sí nos representas. Para todo nuestro público que nos está siguiendo, pueden seguir a Leti Bonifaz en su Twitter. Ella muy generosamente está contestando siempre que uno le escribe. Entonces, bueno, Leti, si puedes compartirnos tu cuenta de Twitter para el público que nos está siguiendo por las distintas plataformas, te lo agradeceré. Es @leticia_bonifaz. Perfecto. Pues Leti, muchas gracias de verdad por tu presencia. Nos quedamos nosotras acá en la sesión y ya te despedimos a ti y estamos dando la bienvenida a nuestra muy querida ponente de la tarde. Con ella vamos a cerrar esta tarde de trabajo. Por fin se me hace conocerte, Carolina. Qué gusto, qué emoción también poder contar con tu presencia. Estamos muy honradas de tenerte. Muchísimas gracias a ustedes. El honor y el placer son míos, de verdad. Quiero decirles, Tani, que la manera como pudimos contactar con Carolina fue a través de una amiga en común tuya y mía y de todas nosotras, que es nuestra querida Marta Mendoza Parisi, siempre tan generosa en brindarnos la posibilidad de conocer a otras mujeres tan talentosas y de quienes tanto tenemos que aprender, como es justamente Carolina. Y bueno, pues hoy estamos muy honradas de tener su presencia aquí. La verdad es que nos da muchísimo gusto y además nos complementa muy bien con este enfoque global que le estamos dando al abordaje de un tema que nos es común, porque la violencia política no es una realidad, la violencia política contra las mujeres en razón de género no es desde luego una realidad que nos agravie solamente a las mujeres mexicanas, ¿no? Como lo sabemos claramente, ni afecta solo a las mujeres que están contendiendo por una candidatura, también abarca a las mujeres que se encuentran en el desempeño de un cargo público. Bueno, también es una realidad que agravia a las mujeres en el contexto latinoamericano, y justo de eso es de lo que nos va a platicar hoy nuestra querida Carolina. No sé si quieras tú darle la bienvenida a mi querida Tania antes de que pues, yo... Gracias, simplemente, Carolina, nuevamente gracias por estar hoy con nosotros y destinar tu tiempo para poder apoyarnos como sociedad, como Estado, y poder tener la oportunidad de aprender de ti. De verdad, eres siempre bienvenida y nosotras estamos muy contentas de poder escucharte y sobre todo de tener la oportunidad de participar con las mujeres y hombres que nos están escuchando y que estamos haciendo todo para ser mejores, estar más preparadas, pero sobre todo para vencer estos retos de cara a este proceso electoral 21. Bienvenida. Perfecto, pues si no tienen inconveniente, me voy a permitir compartir la reseña curricular de Carolina para platicarles un poco de quién es ella. Carolina Vergel es docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia y hace parte del equipo fundador de la línea de investigación en sociología jurídica denominado Reivindicaciones Sociales y Derecho. Es abogada de la misma universidad y adelantó sus estudios de posgrado en Francia, que culminaron con un doctorado en Derecho Summa Cum Laude de la Universidad de París. Me es imposible pronunciar la palabra en francés, me disculparán. Y de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en 2013.
su tesis doctoral sobre los usos del derecho a propósito de la problemática de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, obtuvo el Premio Nacional en Ciencias Sociales y Humanas de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. El mismo trabajo obtuvo una mención de reconocimiento en el premio de la Fundación Barén de Francia, en el eje temático Transición a la Democracia, no, Democratización, algo así. Ya nos platicarás tú, por favor, cómo se llama, disculpen mi francés, yo solo hablo inglés y español. Su experiencia en investigación sobre el tema comienza en el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres en Situación de Desplazamiento, y en la Mesa de Mujer y Conflicto Armado. También trabajó en el Centro de Estudios de las Normas Jurídicas y fue investigadora asociada del Centro Maurice Hobwatch. Forma parte de la red ALAS, que es la Red Latinoamericana de Académicos y Académicas del Derecho desde 2016. Se desempeñó como directora del programa de radio universitaria Derecho a la Carta a partir de julio de 2017. Es también una de las editoras de la sección Cortes de la revista Discusiones. Carolina Vergel es además una de las socias fundadoras de la Corporación Humanas Colombia y es actual integrante de su junta directiva, así como también del Consejo Asesor de Elementa. Con ustedes, Carolina Vergel. Bueno, pues primero muchas gracias por esa presentación tan generosa y tan detallada de... desde mi historia un poco académica y de trabajo con varias organizaciones. Y yo quisiera hacer énfasis en mi lazo con Elementa por una razón, porque justamente es una organización que tiene trabajo en Colombia y en México. Sí. Que ha sido fundada en parte por activistas, abogadas, feministas, tanto mexicanas como colombianas, algunas de ellas formadas en Colombia. Entonces, digamos que tengo ese lazo directo con una organización que se piensa el tema de los derechos humanos tanto en México como en Colombia. Y pues a mí me place mucho venir aquí a conversar con ustedes. Y pues digamos que antes de entrar en materia o para que entiendan un poco el tipo de propuesta o de reflexiones que yo quiero compartir en este escenario, voy a hacer digamos como unas advertencias. Como ya vieron, pues gracias a esta muy detallada presentación que hizo Mónica, a mí el tema del conflicto armado y de la victimización y del tipo de violencias particulares contra las mujeres en el marco pues de esta guerra vieja y compleja colombiana que ha conocido tantas etapas, pues es uno de los temas que me ha movilizado y que me ha llevado a reflexionar y a trabajar desde diferentes ángulos desde hace ya varios años. Y pues digamos es muy en la línea de esas reflexiones en el marco del conflicto, pero con, pues, digamos, las actualizaciones de del contexto actual en Colombia, que yo quiero participar finalmente de esta conversación sobre la violencia política contra las mujeres. Pero dicho esto, justamente quiero advertir que quiero comentarles mis reflexiones que están recogidas en, pues, digamos, uno de mis escritos más recientes, en un capítulo que hicimos con varias colegas colombianas en un libro llamado Género en Transición, sobre un concepto un poquitito más amplio que el de, digamos, que ya se ha venido acuñando de violencia política contra las mujeres, que se piensa sobre todo a propósito de mujeres justamente que quieren participar del juego electoral en términos, digamos, formales. Y mi análisis tiene que ver con ese tema, pero va a estar enmarcado en un concepto más amplio que empezó a utilizar, de hecho, la prensa en Colombia desde hace, digamos, unos pocos años, que es el de líderes sociales y lideresas sociales como tal. Voy a contarles ya un poquito más sobre eso, en fin, pero... digamos que para hacer un poco de contexto, no me quiero detener mucho como en las particularidades del caso colombiano, pero pues es necesario para que entiendan también de nuevo pues
Parte de lo que les quiero compartir, entonces me voy a permitir, digamos, organizar mi presentación esta tarde en pues, esa breve contextualización para que se entienda un poco el fenómeno del cual les quiero hablar, pero sobre todo porque eso es lo que explica las reflexiones en clave más comparada que me parece que pueden ser útiles para un escenario, por ejemplo, como el de el estado de Veracruz y el de otros escenarios en América Latina, que a pesar de las particularidades justamente del juego democrático y de las historias partidistas, en fin, y legislativas en cada país de nuestra región, de todas maneras tienen unas realidades que a mi juicio, ¿no?, comparten dificultades y también oportunidades para la participación de las mujeres y la incursión de las mujeres en el escenario de lo público y de lo político. Entonces, hechas todas esas advertencias, bueno, empiezo con un muy breve contexto, como les decía. Como ustedes seguramente escucharon hablar, en Colombia tuvo lugar un acuerdo de paz firmado por el gobierno Santos, el gobierno nacional, y, digamos, una de las guerrillas más viejas del mundo y más protagónicas en lo que fue llamado el conflicto armado interno colombiano. Y con la firma de ese acuerdo de paz, vino de alguna manera una promesa de pacificación de cierto tipo de violencias, no de todas, pero también una promesa de reconfiguración de lo político. Me voy a limitar a esos dos aspectos. El acuerdo de paz era un acuerdo mucho más ambicioso, que se planteaba líneas de acción en temas de tierras, en temas de tráfico de drogas, en temas de justicia transicional, en fin. Pero pues, digamos, a esos aspectos no me voy a referir. Voy a referirme a estos dos que subrayé. Por lo menos, digamos, desmovilizar una de las guerrillas en términos cuantitativos más importantes del país, y por ende, digamos, disminuir las muertes violentas que tenían lugar con ocasión y, ¿no?, de las confrontaciones, pero también con ocasión y en el marco del conflicto armado, es decir, como toda la violencia que se deriva de una confrontación interna de esta naturaleza. Y por el otro lado, una reconfiguración de lo político en el sentido de darle participación directa a representantes de esta guerrilla que crea un partido político a partir del acuerdo, pero que además prometió crear una circunscripción especial para representantes de víctimas. Ese fue uno de los aspectos del acuerdo de paz que no llegó a materializarse, como otros tantos aspectos que luego ya en el proceso, digamos, de reglamentación detallada de ese acuerdo tan temático, tan ambicioso, no llegaron efectivamente, digamos, a concretarse como aparece en el texto, digamos, firmado por estas dos partes. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque justamente ese es el contexto que coincide con la aparición de una serie de noticias de prensa que empieza a denunciar algo que hoy en Colombia llamamos el asesinato de líderes sociales y que ya hoy en día hace parte como del lenguaje común de la gente. Dirá, y casi que, debo decirlo de manera como terriblemente cruda, pues hace parte como de las noticias ya casi que banalizadas de asesinaron a otro líder más, a otra lideresa más, semana a semana. A mí me empieza a llamar la atención este fenómeno y el fenómeno creciente, el interés mediático que genera, y también lo tengo que decir de forma un poco provocadora y cruda, en un país con una historia de tanta violencia como es Colombia, de tanta violencia política como lo es también mi país, uno como investigador, investigadora interesada, quien, pues digamos que se interesa en estos temas, tiene que hacerse una pregunta a veces terrible y es ¿por qué un determinado tipo de violencia merece
una atención particular, sobre todo cuando tantos fenómenos de muertes violentas compiten en cifras, ¿sí? Y tenemos muertes violentas por muchas causas muy distintas. Y justamente la reconfiguración que implicó la desmovilización, digamos, casi que completa de la guerrilla de las FARC, hizo que aparecieran nuevos actores armados, una reconfiguración de esas violencias entre políticas y económicas, en donde también el factor ampliación o reconfiguración del narcotráfico tiene muchísimo que ver, entre otras cosas. Entonces, hacerse esta pregunta y elegir un fenómeno de violencia específico para ser analizado, pues es todo un posicionamiento frente a esa complejidad de violencias diversas. Y pues a mí, obviamente, que me llamó la atención el lugar de las mujeres específicamente, digamos, amenazadas y asesinadas dentro de este nuevo fenómeno de asesinato de liderazgos sociales. Entonces, lo que yo hago en este trabajo es decir, bueno, primero preguntarme si es efectivamente una violencia nueva, es decir, algo que empieza a amenazar la participación de las mujeres en escenarios de organizaciones sociales y en otros escenarios. ¿Por qué se denomina así? ¿Por qué la prensa y también organizaciones especializadas en el tema de derechos humanos van a recurrir a una categoría nueva que antes no era, digamos, no servía para describir violencia como esta del líder social, liderazgo social? Y pues mirar esto con los lentes de género con los que he tratado siempre de mirar el fenómeno tanto del conflicto armado como de otros temas sobre violencia y derecho en general en mi historia de investigación. ¿Y qué me encontré? Digamos que no quiero abrumarles con cifras, quienes quieran el capítulo con muchísimo gusto se los puedo compartir. Quiero más bien hacer énfasis en lo que me encontré, que me parece que puede ser útil, insisto, en este diálogo más comparado de realidades que pueden tener, ¿no?, como elementos interesantes para entender por qué las mujeres que quieren incursionar en el espacio de lo público y de lo político se exponen a la violencia y de la forma en la que se expone. Entonces, primero me encontré que justamente esta categoría de liderazgo social es muy reciente. Hice una búsqueda, ¿no? Bueno, digamos un poco como un trazado en el tratamiento mediático y de la prensa, y me encontré que esa categoría de líder social cohabita con otra categoría que es más jurídica, que es la de defensor o defensora de derechos humanos, que es la categoría que trae, digamos, la batería de instrumentos internacionales de los que seguramente hablaron en el segmento anterior, ¿no? Y que es la categoría, digamos, que propone Naciones Unidas. Sin embargo, esta categoría de liderazgo social busca abarcar y finalmente cobijar personas que han sido amenazadas y finalmente asesinadas, que pertenecen a diferentes tipos de dinámicas organizacionales. Y entonces ahí nos encontramos con mujeres que hacen parte efectivamente como de partidos políticos, pero sobre todo que hacen parte de organizaciones activistas en temas ambientales, de defensa del territorio para recuperar, por ejemplo, tierras que fueron expoliadas en el marco del conflicto, mujeres que le hacen frente a, por ejemplo, proyectos extractivistas de minería, de explotación, digamos, de querer atravesar carreteras por medio de la selva, pero también mujeres de el nivel institucional de participación más micro en lo local en Colombia, que son las juntas de acción comunal. Esos espacios formales de participación que son realmente casi invisibles para el nivel central, digamos, y desde Bogotá, pero ahí hay un lugar importante para un porcentaje de líderes, hombres y mujeres, que hacen parte de las juntas de acción comunal. Entonces, es una categoría que al principio parece tener la utilidad de poder agrupar todo este tipo de, justamente, como activismos
sociales de nivel muy comunitario y muy micro. Pero inmediatamente empezó a surgir también el debate un poco de, bueno, pero ¿quiénes son realmente estas personas y por qué nos deben interesar, ¿no? Y por qué les deben ser una prioridad de la política criminal, por ejemplo, en el país. Y ya empezaron también las suspicacias y comentarios terribles, muchas veces de funcionarios públicos, ministros del Interior o de la Defensa, diciendo, no, pues resulta que ahora todo el mundo es un líder social y toda amenaza y todo asesinato de, ¿no?, un personaje del nivel de lo local nos debe parecer ya una amenaza y una violencia de carácter político. Y en realidad, toda esta, digamos, disquisición la hago porque quiero llamar la atención sobre la importancia de la elección, finalmente, de las categorías, de los conceptos que nos sirven para describir como tal el fenómeno, ¿sí? Y ahí me encontré con una literatura muy interesante y solamente voy a mencionar a dos autores que hacen un trabajo muy, muy serio de comparación de asesinato de líderes políticos en diferentes lugares del mundo, que son Clifford Bob y Sharon Erickson Nepstad, que van a decir que lo que se encuentran comparando diferentes este tipo de asesinatos en diferentes latitudes es una distinción muy superficial entre lo que ellos llaman líderes y seguidores. Y una tendencia a concentrarse en los líderes formales para decir, acá sí hay violencia política, ¿sí? Y creo que esto tiene todo que ver con la realidad de estos liderazgos sociales en Colombia. Con la mejor de las intenciones, utilizar la categoría de líderes sociales en realidad empezó a someter a estas organizaciones, ¿no?, y a la denuncia, a las familias que querían llamar la atención sobre el fenómeno, a una especie de carga de la prueba simbólica en donde hay que probar que la persona amenazada o asesinada efectivamente era un líder representativo, ¿sí?, alguien de verdad importante en la comunidad. Y entonces se empieza a volver, sí, es una lógica perversa que se devuelve como un boomerang para decir, no, 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 es que nosotros sí necesitamos, y esto va a tener una consecuencia, ustedes de pronto lo anticipan muy rápidamente, en los esquemas de protección, de quién merece protección del Estado y qué tipo de protección merece, ¿sí? Y entonces el tema de la categoría tiene una consecuencia directa acerca de en dónde vamos a priorizar la acción de prevención y de protección estatal, ¿sí? Entonces, lo que parecía ser una cosa de ampliemos y de usemos una categoría comunitaria, en realidad termina teniendo un efecto perverso para reconocer y para luego estructurar la respuesta institucional de protección, de prevención y de reconocimiento del carácter político de esta violencia. Pero resulta que con la categoría de defensor o defensora de derechos humanos pasa algo parecido. Porque resulta que terminan diciendo, ah, pero esta persona sí hacía una verdadera defensa en el sentido de ha actuado en justicia, ha recurrido, ¿no?, ante la Administración de Justicia o ante organismos internacionales o ante el Ministerio Público para defender una determinada agenda de derechos humanos. Y de nuevo, entonces la categoría empieza a tener el efecto de decir, pero sí, estamos frente realmente a alguien que merece una mirada especial y al reconocimiento de una violencia que tiene una dimensión política o no. Les dejo ahí un poco como la inquietud acerca de las consecuencias que tienen las categorías, que en este caso es una categoría que a mí, pues según lo que yo logré reconstruir, la traen los medios de comunicación, la reproducen las organizaciones de defensa de derechos humanos, pero luego es retomada por la institucionalidad con profunda suspicacia y antes para sospechar del reclamo de llamado de atención acerca de la gravedad del fenómeno, ¿no? Y para relativizar el carácter político de esta violencia. Pero ahora quiero centrarme en lo que pues, más interesa, digamos, a este foro, sin duda alguna, que es la perspectiva de género de estas amenazas y de esta violencia ejercida contra las lideresas sociales o defensoras de derechos humanos. La primera, creo que no le va a sorprender a nadie, y es
la conexidad con la violencia sexual. Es impresionante cómo desde las amenazas, desde el lenguaje utilizado en las amenazas a estas mujeres, hasta el tipo de violencia ya física como tal ejercida contra ellas, el ingrediente de la violencia sexual es claramente un elemento que permite establecer una diferencia entre el tipo de violencia al que están expuestos los líderes varones y las lideresas mujeres. Y digamos que, si quieren, en el espacio de preguntas o de nuevo en el texto podrán ver un poquito más sobre eso, pero lo que es muy interesante es cómo en este lenguaje de amenaza que apela a la dimensión de lo sexual, la connotación de haberse vuelto una mujer pública en el sentido de la mujer que incursiona en lo público, es entonces asimilado a una mujer cuyo cuerpo está disponible en lo público a la violencia sexual, ¿sí? Y entonces inclusive en aquellas mujeres que solamente, o sea, que por fortuna no son asesinadas, pero son solamente amenazadas, no es solamente su ejercicio de la política lo que es señalado en las amenazas, sino su cuerpo y su sexualidad como una, ¿no?, diana de que se encuentra en la mira de quienes se ven amenazados por ese ejercicio de la política desde lo femenino. Eso es absolutamente común, además, y no importa si estamos hablando de una líder o lideresa de una agenda ambientalista o de una agenda de defensa de justamente las víctimas del conflicto armado, por ejemplo. En eso no importa. Lo importante y el carácter común aquí es ser mujer, ¿sí? Otro tema muy, muy evidente es cómo esta violencia también involucra a la familia y al espacio de lo íntimo. Y aquí me encontré con dos cosas increíbles. Uno, cómo estas mujeres se exponen, o sea, inmediatamente se ven amenazadas, se exponen al reproche muchas veces de sus familias, de sus parejas. En la mayoría de los casos, cuando se trata de parejas, además, heterosexuales, de los varones que les advierten y les dicen, y las familias que les dicen, pero si ve, eso le pasa a usted por ir a ejercer la política. ¿Quién la manda a meterse allá en ese escenario? ¿Sí? Entonces hay una recriminación del espacio afectivo contra estas mujeres por ir a exponerse. Y esto encarna una doble paradoja. La primera es la idea subyacente según la cual las mujeres estaríamos más seguras o estamos seguras en el espacio de lo íntimo. Y resulta que las cifras en Colombia son absolutamente contundentes y el principal escenario de victimización contra las mujeres por razones de género y de ejercicio de violencia sexual es el hogar, ¿sí? Entonces, esta idea de que las mujeres que se exponen y que salen a lo público están saliendo del espacio en donde están protegidas, pues es completamente falsa, desconoce la realidad social, desconoce las cifras, pero además es terriblemente hipócrita, por decirlo en términos muy sencillos. Pero entonces no solamente crea estas insolidaridades afectivas de mujeres que ejercen, ¿no?, digamos, actividades comunitarias y demás, sino que en concreto exponen también a su círculo afectivo a la violencia directamente. Y no es casualidad que en la mayoría de los casos de estas lideresas asesinadas en Colombia, cuando se expusieron o que han sido violentadas físicamente, así no hayan logrado asesinarlas, que estuvieran en la mayoría de los casos acompañadas por sus hijos o sus hijas o por alguien de cuyo cuidado estaban a cargo. Lo cual muestra que el ejercicio de la política y de lo político en general de estas mujeres casi nunca implica una ruptura del espacio de lo doméstico o de las responsabilidades de cuidado y del ejercicio de lo público, ¿sí? No hay una verdadera división clara, formal entre esos dos escenarios.
Y eso, digamos, lo muestra muy bien el hecho de que también su familia y de que cuando las asesinan casi siempre están acompañadas, sobre todo de los hijos y las hijas. Bien. Otro hallazgo muy interesante es todo el debate acerca de, entonces, ¿qué debe hacer el Estado frente a esto? Y resulta que aquí hay pues todo un debate un poco más complicado, pero yo lo quiero centrar en fundamentalmente dos cosas. Uno es, sin duda alguna, el cómo las mujeres son excluidas de los espacios de toma de decisión política donde se deciden los esquemas de protección, las políticas de prevención, el qué hay que hacer frente a este tipo de violencia, ¿sí? Es dificilísimo que a las mujeres las dejen entrar ahí y además eso tiene muchísimo que ver con que en la mayoría de esos escenarios son liderados por carteras, ministerios como el Ministerio de Defensa o Ministerio del Interior, que son ministerios que por lo general en Colombia nunca son detentados por mujeres, en donde participan las autoridades militares y de policía, en donde también la participación de las mujeres es tremendamente escasa. Y también tiene muchísimo que ver con que, inclusive cuando las mujeres están organizadas y hay una red de lideresas y hay, digamos, una tradición supremamente fuerte de mujeres organizadas, ya sea a propósito de las victimizaciones generadas por el conflicto armado o de este nuevo tipo de violencia política contra ellas, en todo caso hay una lectura de que, una vez más, las mujeres van a ser seres pasionales, no seres racionales, que van a venir acá a llorar un poco sus miedos y que ellas no van a estar preparadas para una discusión seria sobre políticas de seguridad, políticas criminales, políticas de prevención. Entonces, son sistemáticamente excluidas de estos espacios de decisión acerca de qué es lo que hay que hacer sobre estos temas. Pero además, resulta que lo que sistemáticamente ha decidido hacer el Estado colombiano es responder pensando en que lo que hay que hacer con estas mujeres es ponerles un guardaespaldas a todas, o más o menos. Es decir, construir una respuesta institucional pensada a partir de una lógica de seguridad privada, una lógica elitista de la seguridad, ¿no? De tener guardaespaldas, un esquema de protección completamente masculinizado, es decir, hombres armados que tienen que acompañar. O sea, el Estado lo que le dice a esta mujer es, bueno, listo, está bien, yo reconozco que en efecto usted es una persona lo suficientemente importante, que la amenaza es lo suficientemente grave, pero mi respuesta es ponerle hombres armados a que invadan ahí sí su intimidad, acompañen y vean su activismo todo el día, 24 horas al día, y la imposibilidad absoluta de escuchar que una mujer de estas diga, ese no es el esquema de seguridad que yo necesito, y esta no es la noción de seguridad que yo quiero por parte del Estado, ¿sí? Y entonces, como usted no quiere ese esquema de seguridad, que es el único esquema de seguridad que cabe en la lógica estatal, entonces el Estado no tiene más ofertas para usted, ¿sí? Y en esa especie de pulso, o más bien de diálogo, o no diálogo, está enfrascada buena parte del debate sobre cuál debe ser la respuesta institucional al respecto. Y finalmente, digamos, quiero cerrar con lo que yo, digamos, me permití llamar una especie como de agenda de investigación, de reflexión y también de construcción de respuestas institucionales frente al tema. Porque me parece que a pesar de todos los esfuerzos por documentar, por cuantificar y decir, ¿no?, hacer visibles cuántos líderes y lideresas sociales son asesinados cada semana en Colombia, de pelearse un lugar en la agenda pública de prioridad y de querer además poder ocupar un espacio en los lugares de decisión y en el tipo de lógica de política pública que orienta la idea de qué tipo de seguridad y de protección necesita esta población,
también me encontré con que hay muchos aspectos que son soslayados, que no sé, preguntas que nadie, como que nadie se está haciendo, tal vez porque justamente la urgencia y el, ¿no?, como que la luz cenital está concentrada en otras dimensiones de la problemática. La primera que me llama muchísimo y que me llamó muchísimo la atención es que casi nadie se pregunta ni nos cuenta qué es lo que hacían estas mujeres específicamente en las organizaciones políticas comunitarias en las que están. Es decir, este fenómeno no nos está sirviendo para entender cuál es la división sexual del trabajo en las dinámicas políticas locales. Si eran las tesoreras, si era la mujer que era la encargada de redactar discursos, o era la mujer más bien que está encargada de organizar los encuentros y de, ¿no?, de visitar veredas, acá les decimos veredas, ¿no?, a los caminos, digamos, rurales. ¿Qué es lo que hacían concretamente esas mujeres para que fuera crucial, ¿no?, cercenar la vida de esa mujer para amedrentar ese proceso de organización colectiva, ese proceso político? No hay documentación sobre eso. Tampoco hay documentación ni mucho análisis del impacto. ¿Qué pasa después de que estas mujeres ya no están más en las organizaciones? ¿Y qué pasa dentro de la organización? ¿Y qué pasa con sus círculos afectivos? Sabiendo además que justamente esta distinción entre lo público y lo privado ahí es completamente difusa. Y por último, ¿a quién están beneficiando estos crímenes? ¿Sí? Y sin duda alguna, ¿cuáles son los efectos, tanto sociales como políticos, de que en los repertorios de la violencia, de las amenazas y también en la violencia física, efectivamente, que se ejerce contra estas mujeres, la dimensión de lo sexual sea y siga siendo estructural y protagónica? Y digamos que con esas preguntas, es decir, que traigo tal vez más dificultades al debate y no muchas certezas, termino mi reflexión por hoy. Y les agradezco muchísimo su atención. Qué interesante escucharte, Carolina, de verdad que interesante por muchas cosas, desde luego, pues por tu perspectiva desde donde miras esta realidad, pero de un tema que nos es dolorosamente común, que es la realidad que nos une en materia de seguridad, en materia de violencia, por la presencia del crimen organizado, ¿no? Esto en lo cual en Colombia tienen tantos años viviendo el resultado. Nosotros nos encontramos justo ahora en medio de esa circunstancia, y déjame que te platique que es un factor que no es colateral o es adyacente o es tangencial al desarrollo de la actividad política. Lamentablemente, y lo sabrán quienes tenemos muchas plataformas desde las cuales estamos transmitiendo en simultáneo, y hay conectadas muchas personas que están vinculadas de manera directa con el proceso electoral desde su condición de candidatas o desde su condición de participar en los equipos de campaña o en los partidos políticos, lo están viendo como una realidad de vida, o sea, como este estado dentro del estado o superior al estado, como lo dice Rita Segato, desde el cual también entonces, pues desde luego se pretende influir en todos los procesos de vida, incluyendo los procesos electorales. O sea, no es algo que escape del interés de los grupos de la delincuencia organizada, al contrario, ¿no? Porque el poder, bueno, pues siempre es muy atractivo para quienes ejercen estas actividades ilícitas. Y entonces allí yo me permitiría preguntarte tu opinión, ¿no? Porque ustedes pues tienen ya muchos años más directamente enfrentando esta realidad. ¿Cómo cohabitar, cómo tratar de construir un proyecto de vida colectivo desde la política ante el embate de estos agravios, ¿no? De estos índices de violencia tan extremos, tan lacerantes, tan lastimosos para una sociedad que está viviendo la presencia de los grupos de la delincuencia organizada? Bueno, pues digamos que esa es una pregunta tremendamente difícil.
Yo me atrevería, digamos, a dar una respuesta echando mano de los ejemplos, o sea, tremendamente valientes que muestran justamente los ejercicios de política en Colombia que han sido posibles a pesar de, ¿no?, del carácter estructural de la violencia. Y yo diría que ahí vemos varios momentos de organización política, ¿no?, con, digamos, que le apuestan al juego electoral a pesar de la violencia, ¿no? Entonces, y voy a centrarme en los esfuerzos de las mujeres, porque de nuevo creo que es lo que más interesa en esta conversación. Sin duda alguna, yo diría que el conflicto armado desestimuló la participación de las mujeres en la política en Colombia durante bastante tiempo, ¿sí? Y sobre todo de las organizaciones de mujeres, haciendo una especie como de división de agendas, diciendo la agenda de las mujeres es la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y es una agenda que nosotras podemos defender en un lugar distinto al electoral, o que podemos hacer lobby en el Congreso, podemos incidir en, pero no ser directamente las, ¿no? Y fue la minoría de mujeres la que se quedó en los partidos políticos, que tenían agendas además, digamos, o progresistas o anti-establishment o de izquierda, por ejemplo. Fueron muy pocas las mujeres, y las mujeres que se quedaron en los partidos políticos, ya fuera tradicionales, ya fueran los partidos políticos minoritarios o de oposición, fueron las que se expusieron más rápidamente a la violencia política. Y casi todas, desde la década de los 80, muy claramente, tuvieron que pagar un costo altísimo en violencia vivida directamente ellas, violencia contra sus familias, exilio, ¿sí? Entonces, ahí quedarse en ese momento, voy a decirlo en una generalización bien atrevida y peligrosa, pero digamos me la juego, quedarse en las estructuras tradicionales de los partidos políticos para esas mujeres fue una muy mala apuesta. Sus colegas, sus copartidarios no las protegieron, sin duda alguna, está clarísimo, ¿sí? Es más, después de la reforma constitucional del 91, en donde hay una posibilidad de nuevas formas de movimientos ciudadanos distintas a los partidos políticos tradicionales, en donde las mujeres van a tener como más, ¿no?, más posibilidad de juego electoral. No quiere decir que vayan a estar menos expuestas a la violencia, a las amenazas, pero digamos, ahí en general se pacificó un poco el ejercicio de la política, hasta que llegamos al caso de Ingrid Betancourt, ¿sí? Y viene el secuestro de Ingrid Betancourt y digamos como, por eso digo que esto hay que describirlo por etapas, porque como la violencia vuelve y se reacomoda, entonces quien amenaza justamente o quien resulta amenazante en el juego electoral también va a cambiar mucho. Pero yo diría que ahí, digamos, quienes resultan mujeres más amenazantes son aquellas que tienen, que representan o encarnan justamente mujeres de élite, que tienen peso en el juego electoral, muy a nivel de central, en Bogotá, nacional, sí, o sea, como no son precisamente esos liderazgos alternativos y de lo local. Y para simplificar, de nuevo, diciendo una cosa que estamos como en, o sea, otra vez esto se reacomoda y como que muta hacia un momento en donde otra vez son los liderazgos más, desde los más chiquitos, los más micro, los más locales, los que otra vez vuelven a ser una amenaza tremenda. Entonces yo pienso que ha hecho el movimiento social y que han hecho las mujeres en Colombia seguir haciendo política, siempre, o sea, no han parado, la valentía no ha parado. Creo que lo que ha cambiado es justamente el tipo de estructura entre partido tradicional o partido fuerte o movimiento ciudadano alternativo. Y
pero diría que según el contexto casi que local, esas estructuras las han protegido muy poco, ¿sí? En realidad, creo que lo que más las ha protegido es la visibilización de esos, o sea, es paradójico, pero entre más visibles son, pues más expuestas están, pero más fácilmente es posible que organismos internacionales, que organismos de defensa de derechos humanos, que el Ministerio Público las asista, las proteja y que, digamos, haya por lo menos un tinglado a diferentes escalas y niveles, tanto nacional y sobre todo llamado de atención de solidaridad internacional para protegerlas. No ha sido infalible, pero creo que ha sido más eso, como es esa combinación, o sea, esa red de protección en clave de derechos humanos y de veeduría internacional, la que ha resultado la más efectiva o por lo menos un poco más protectora de las mujeres, más que las estructuras de los partidos o movimientos políticos, haciendo de nuevo una generalización que es atrevida. A mí me parece que la similitud es realmente es muy significativa y hemos de tomarla pues como un aprendizaje casi que para salvar la vida, ¿no? Porque acá estamos justo en ese proceso, estamos en medio de esa vorágine y me parece bien valioso también este aporte que tú brindas para subrayar muy claramente que las mujeres estamos haciendo política. ¿Desde dónde? Pues desde donde podemos, ¿no? Pero no la política partidista es la única vía para hacer el ejercicio político. Lo hacemos también desde las organizaciones de la sociedad civil, lo hacemos también desde el funcionariado público, desde la academia. Esto que tú aportas es profundamente transformador. Me voy a permitir leer algunos comentarios. Hay muchísimos, te platico, Caro, que estamos transmitiendo desde diferentes plataformas y entonces de manera simultánea. Entonces, bueno, luego es un poco un relajo porque leemos en un lado, leemos en el otro, pero bueno, en el Twitter te hemos etiquetado ahí para que tú tengas la liga de la transmisión en directa y si después quieres revisar los comentarios, puedas hacerlo. Roy Rodríguez Ojeda, que además hay mucho caballero sumado y lo reconocemos como muy valioso, dice, excelente análisis. Sin duda, tenemos que hacer sentir más nuestra presencia como mujeres para, entonces no es hombre, es mujer, para lograr garantizar al 100% la seguridad, la igualdad y la participación. Marta Mendoza Parisi dice, en materia de violencia política contra las mujeres, apenas están dando los mecanismos de defensa de las mujeres. Los previstos en las leyes recientemente no previenen las formas más violentas que incluso llegan a los asesinatos. Nosotros hace muy, bueno, hoy acaba de suceder hace un momentito mientras desarrollamos nuestro evento. Acaba de ser asesinado un precandidato a un municipio del estado de Veracruz y tuvimos hace menos de 15 días el asesinato muy violento, muy violento de una madre y una hija, ambas actoras políticas muy arraigadas en el estado de Veracruz de una manera brutal. Entonces, bueno, con esto te quiero decir que lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Es un tema que nos está doliendo mucho. Saludos a Sara Gabriela Palacios. Marta Cuicagua, que es compañera periodista, nos dice excelente perspectiva y análisis. Gracias, Marta. Tete Vázquez lo está viendo. Gastón Pomperosa dice muy interesante la mención de que la única respuesta que da el Estado para proteger a una activista o defensora es la asignación de cuerpos de seguridad privada armada y no la modificación de los esquemas de seguridad en términos de educación y cambios de paradigmas. Claro, pues eso es más costoso, compromete más al Estado, ¿no? Y sale del esquema patriarcal tradicional. ¿Algún comentario que quieras hacer sobre estas pláticas? Esme Pompa nos dice, la experiencia de vida que nos brinda es un aprendizaje para todos nosotros. No, pues muchísimas gracias por compartirme y pues por la, digamos, la recepción de mis ideas. Y el tema de la respuesta, digamos, legislativa es bien difícil también. Y la pregunta sobre qué debe hacer el Estado tampoco no es sencilla. No quiero decir que la tarea institucional sea fácil de emprender. Pues digamos que ahí se han puesto en marcha planes de, o sea, digamos como que las organizaciones de la sociedad civil, como las denominaba Mónica,
en Colombia, por ejemplo, han sido muy propositivas en plantearle al Estado esquemas de protección que tienen mucho más que ver con esa línea de uno de los comentarios que digamos que salían a colación, de cambio de esquema acerca de inclusive la presencia institucional que hace, ¿no?, las fuerzas, por ejemplo, la fuerza pública. Cuando la gente sabe que parte de inclusive la fuerza pública es uno de los agentes posibles violadores de derechos humanos, pues precisamente hay que replantearse esquemas de, no, la palabra es un poco brusca, pero de purga de la policía, de purga del ejército, es decir, la cara del Estado no puede ser la de el que está, es sospechoso, por ejemplo, de ser o de tener connivencia con violaciones a los derechos humanos, con también ser, ¿no?, actores de las amenazas, o de haber sido indiferentes cuando la gente va y denuncia y pide ayuda, ¿sí? Y creo que esos esquemas de repensarse cuál es la presencia estatal y cuáles son, aquí me voy a meter ya más con los conceptos propios un poco de la justicia transicional, pues que obviamente han impregnado muchísimo, pues de nuevo, la acción estatal en Colombia desde hace varios años, con lo que se llaman las garantías de no repetición. Es decir, ese concepto que se pregunta cuáles son las condiciones sociales, políticas, económicas e institucionales que permitieron que ciertas violaciones a los derechos humanos pudieran tener lugar, ¿sí? Y que la respuesta de la justicia, la respuesta estatal, tiene que ser pensar, repensarse esa configuración. Porque si yo no hago nada con eso, y simplemente eso, quiero como, ¿no?, meter a la señora amenazada en una especie de cápsula de cristal para que además no pueda volver a hacer política, por ejemplo, o decirle, no, yo la saco de allá y me la traigo a la ciudad más importante para que una lideresa que hace política rural, no sé qué, pues acabo con su trabajo político, ¿sí? Entonces, o le digo, ah, no, hay que sacar a toda su familia del país con los costos afectivos que esto implica. Y de nuevo, son esquemas que lo resumía muy bien el comentario, no se repiensan completamente cuáles son esas condiciones culturales e institucionales y hasta económicas que facilitan y que normalizan la violencia. Pero como también lo acotaba muy bien Mónica, pues eso es repensarse completamente, ¿no?, la política pública, la relación con la participación, digamos, ¿no?, comunitaria, y es lo más difícil. Pero creo que hay que seguir insistiendo en eso, cómo se puede hacer. No, por eso insisto, esto no es fácil, pero pues también creo que hay que buscar buenas prácticas de decir, bueno, y las buenas prácticas además nunca son a escala siquiera nacional, ¿no? O sea, eso es como en este lugar, en esta, ¿no?, ¿cuál fue el pacto que se hizo entre sociedad civil, fuerza pública, instituciones locales? ¿Cómo lograron una especie de solidaridad comunitaria que preservara la vida, que también era otra de las frases que salían a colación, que me parece que es lo más importante? Sí, es exactamente como bien lo dices, y aprovechar la conversación contigo para recomendar a las compañeras que están en el juego político en calidad de candidatas que se blinden articulando redes social comunitarias en sus distritos, en sus municipios, que se acerquen a las autoridades, que traten de atender los riesgos que implica la labor, ¿no? Sin, vaya, si no tiene una amenaza ni nada de esto, pues no restarle la tranquilidad de que pueda hacer su trabajo político electoral, pero sí con este andamiaje que hay que construir fino, que tú claramente lo planteas. Últimos comentarios que voy a referir. Evangelina Rizzo, también una muy querida amiga periodista que nos está viendo, dice, gracias por compartir su experiencia desde Colombia, enhorabuena. Irma Terrazas, muchas gracias, Carolina Vergel, por compartir información y conocimientos. Meta Ávila dice, todas estas experiencias y conocimientos de tan valiosas mujeres nos hacen sentir que se puede lograr el reconocimiento de las mujeres en la política y nos hacen sentir seguridad. Muchas gracias. Y bueno, pues Tani, no sé si tú quieras hacer algún comentario para estar concluyendo nuestra sesión del día de hoy. Yo voy a decir solamente una cosa chiquitita que acabo de, pues que digamos,
no sé por qué no la había mencionado con subrayado con la importancia que tiene. Y sin duda alguna, y tiene mucho que ver con una de las respuestas que daba a las primeras preguntas de Mónica, hay que exigirle a las organizaciones políticas y a los partidos políticos compromiso en este tema, ¿sí? Es decir, las mujeres o las personas más expuestas dentro de las organizaciones políticas no pueden ser vistas como fusibles que se pueden quemar y que es el costo de hacer política, ¿sí? Creo que construir justamente liderazgos femeninos en el juego electoral es tan costoso, es tan difícil que las mujeres den el paso y demás, que yo sí creo que el rol de los partidos, de las estructuras, de los movimientos políticos tiene que ser mucho más grande y que buena parte, por ejemplo, de las ayudas, ¿no? De los recursos estatales que se reciben versus votos, versus, ¿no? Así como se premian y tenemos sistemas de estímulos porque cada vez se integren más mujeres o porque haya escuelas de formación política X en tal sentido, también debería haber, digamos, una especie de exigencia y de estímulos y de apoyo para que las estructuras y los partidos políticos no vean el integrar mujeres como, ay, no, y entonces además ahora, ¿no? Esto nos trae no solamente la agenda feminista que es tan difícil y tan incómoda y demás, sino nos trae más riesgo y nos trae más exposición a la violencia. Entonces, hay que exigirle y acompañar a las estructuras partidistas en un juego, digamos, un poco entre un poco zanahoria y garrote, como se dice, para que se responsabilicen más y para que tengan un rol más decidido también de corresponsabilidad y de solidaridad en términos organizacionales frente a esta violencia. Absolutamente, absolutamente, tienes total razón, yo te lo agradezco muchísimo, ¿no? Ha sido tan clara y además me gusta mucho tu aporte desde lo académico, o sea, porque además estas no son solo experiencias basadas en eso, ¿no? En la relatoría de lo cotidiano, sino en el estudio profundo de una realidad que nos es común y que nos permite pues voltear a aprender de otras experiencias que han atravesado naciones como Colombia, de las cuales tenemos muchísimo que poder aprender. Así que te lo agradezco, ha sido profundamente poderoso y transformador para nosotros escucharte. Gracias, en verdad. Y quiero comentarte y comentarles a nuestras personas que nos están haciendo el favor de escucharnos y de seguirnos por las distintas plataformas que... gracias al Servicio Público de Carrera del Gobierno del Estado de Veracruz, les vamos a otorgar sus constancias de participación, ya sea en calidad de participantes o ustedes en calidad de ponentes, con valor curricular. Con mucho gusto, la próxima semana se las estaremos haciendo llegar vía correo electrónico. Y mañana, bueno, Caro, gracias de verdad. Hoy, esta es la segunda vez que hacemos entre Tania, la magistrada, y yo este evento. Lo hicimos por primera vez en diciembre y nos fue extraordinariamente bien. Tuvimos 300 personas inscritas en diciembre. Esta vez tuvimos casi 900 personas inscritas. O sea, esto nos habla de la necesidad que hay de seguir abundando en estos temas y entonces nosotras estamos facilitando estos cursos de manera pública y gratuita. Quedan los videos completos en las plataformas tanto del Tribunal Electoral de Veracruz como el mío del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos para que ustedes puedan volver a ver los videos, compartirlos si es necesario, revisar, replantear. Y bueno, pues esto sea eso, ¿no? Un ejercicio formativo que pueda enriquecer primero su propio ejercicio ciudadano, pero también su participación política. Entonces eso nos enriquece. Las democracias se construyen así, ¿no? Con personas que participan de manera informada. Pero en esta segunda edición ampliamos un día más las actividades. En diciembre fueron 4 días, entonces bueno, en teoría hoy estaríamos concluyendo. Pero se nos hizo, gracias a la generosidad de personas como tú que aceptaron tan amablemente participar con nosotras en el curso, bueno, se nos hizo contar con la presencia de una última ponente. Entonces, un aviso súper importante es que mañana nuestra sesión final va a ser de 12 a 2, de 12 a 2, no en la tarde. Vamos a estar cerrando a esa hora, tendremos la participación de una especialista también extraordinaria, una mujer que nos honra mucho en México porque ocupa una de las más altas carteras ante la ONU. Ella es Dorothy Estrada Tang, es mexicana, muy poco conocida,
y nos dimos a la tarea de buscarla con lupa. La encontramos, nos contestó, aceptó participar con nosotros y mañana Dorothy Estrada estará con nosotros a las 12 del día y vamos a estar haciendo la clausura de nuestro curso a la 1:45 con la presencia ya confirmada de la diputada Mónica Robles Barajas, que la diputada Mónica Robles es la que presenta el paquete de armonización legislativa para introducir la violencia política en razón de género en la legislación veracruzana. Entonces, bueno, pues ella nos va a hacer el honor de acompañarnos, tanto a la magistrada Tania Vázquez como a mí, en la clausura del evento el día de mañana. Y bueno, pues sin más, agradecerte, Caro, agradecerles a ustedes. Nos vemos mañana a las 12. Hasta luego, que tengan buena noche. Chao. Gracias, buena noche y felicitaciones.